La Laguna Salá del Distrito Turístico de Riohacha es un lugar de belleza sin igual. Lleva en sí misma historias del ayer, cuentos, mitos y leyendas que se han entretejido a lo largo de muchos años. El valor que le otorga a la comunidad no es en vano, ya que ha sido el epicentro de vivencias inolvidables. Todo ello ha llevado a que hoy en día se encienda un deseo ferviente por recobrar la valoración de lo que en tiempos pasados fue el lugar natural de esparcimiento e integración familiar más destacado en la zona urbana de la ciudad. ¿Cómo se imaginan las nuevas generaciones la Laguna Salá? Mi nombre es Sofía Freire Marín, tengo 10 años, estudio en el Colegio Cristiano María Eugenia y estoy en el grado quinto. Yo cuando tenía 7 años, mi abuela me llevaba a la Laguna Salá y yo he visto muchos cambios. Ahora veo que no es tan bonita como era antes. Yo quisiera que las personas dejaran de arrojar basura y que el agua estuviera más limpia. Yo quisiera también que hubiera un hermoso paisaje con flamencos y aves reposadas tranquilas en los árboles. Para que la Laguna Salá vuelva a ser el lugar de encuentro y el símbolo de todos los riohacheros, es necesario que usted, el gobierno y yo empecemos a aportar nuestro granito de arena. No la contaminemos, defendámosla y eduquemos a nuestros vecinos para que todos volvamos a tus aguas. Quisiera recordar tus aguas, quisiera recordar tu brisa, quisiera recordar tus plantas y las flores que en ella había, o tal vez el canto de las aves en un hermoso amanecer. El cielo reflejado en las aguas limpias otra vez.